estás? Muchas gracias nuevamente por estar ahí, en la comodidad del lugar en el que estás, viendo mi canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Muchos de ustedes me pidieron que por favor les enseñara a hacer esta receta y uno de ellos es quien está precisamente en esa cámara. ¡Danielito! Esta es una preparación para ti, querido Daniel. Hace mucho tiempo tú me pediste que te enseñara a hacer este simple, recordado y delicioso postre, que es el famoso turrón de vino. No puede ser más simple. El turrón es literalmente un merengue que se hace con un almíbar de vino tinto y ya está. Yo hoy día te voy a enseñar a hacer mi versión, que se hace con frutillas al vino tinto también, con un poquitito de canela. Vas a ver lo simple y rico que es. Es un postre que le gusta a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, a los abuelitos, a los más jóvenes también, porque son esos postres honestos, que no tienen vuelta, que tú te los echas a la boca, se deshacen entre lengua y paladar y solamente te invitan al disfrute. Vamos a ir paso a paso. Al final, en la receta, va a estar el resumen de todos los ingredientes y en la info del video también está todo para que lo puedas ver. Ahora, si tienes alguna duda, después me la preguntas y yo encantado te la respondo. Tengo acá mis cocinillas y lo primero que vamos a hacer es encenderla para hacer el almíbar de vino tinto. Mira, acá tenemos 400 gramos de azúcar granulada. 400, los he pesado. Los voy a colocar en mi olla y voy a dejar aproximadamente 100 gramos acá. No los voy a ocupar todavía. ¿Por qué no los voy a ocupar? Porque después los voy a utilizar para elaborar el merengue. Estamos haciendo solamente el almíbar. Y vamos a colocar una tacita de vino tinto. El vino tinto que tú tengas en tu casa. No metas cuchara, no metas nada. Solamente menea la ollita un poquitito así, para que el azúcar se empape. Esto es súper importante porque si el azúcar no se empapa, se va a cocinar al fondo solamente el azúcar y esto se va a transformar en caramelo. Desde el momento que esto toma temperatura, le vamos a dar aproximadamente 4 a 5 minutos y luego te voy a mostrar cuál es el punto de este almíbar. Te veo cuando esto esté hirviendo. 4 a 5 minutos. Mira, por favor. Esto es lo que quiero que veas muy bien. Fíjate que cuando metemos la cuchara, esto comienza a salir como un hilo continuo. Mira tú, mira. Eso es porque el almíbar ya está listo. De lo contrario, caería violentamente por el peso, ¿cierto?, del líquido. Pero ahora, como ya está hecho almíbar, cae como un pelo, como un hilo continuo. Mira, mira cómo queda. Mira, ¿te das cuenta? 4 a 5 minutos exactos y este almíbar está listo. Voy a apagar mi olla y lo voy a dejar ahí un segundito. No hay ni un problema en que pierdas un poco de temperatura. Lo importante es el punto del almíbar. Mira este pelito. ¿Te das cuenta que queda ahí ya? ¡Bum! Cae continuamente. Como si fuera un hilo. Un pelito. Muy bien. Está perfecto mi almíbar de vino tinto. No lo toques porque te vas a quemar. Tengo 4 claras de huevo. Limpias, sin yema, en un bowl limpio y seco. Las voy a verter en él. Y con la ayuda de una batidora manual, vamos a comenzar a batir a nieve esto. Y recuerda que habíamos dejado guardado un poquitito de azúcar al principio. ¿Te acuerdas? Perfecto. Cuando estas claras estén a nieve ya montaditas, como una espuma, vamos a agregar este azúcar. Nos va a ayudar mucho a darle mayor estabilidad a nuestro merengue. Vamos a agregar el azúcar suavecito acá. Mira cómo nuestras claras ya prácticamente están a 5 veces el volumen inicial. Muy grandes. Y cuando mis claras ya están en este punto, míralas bien, vamos a empezar a incorporar nuestro almíbar. Fíjate, aquí puedes pedir ayuda, pero también lo puedes hacer solito. Anda agregándolo lentamente y de a poquitito sobre tu merengue. De este modo, lentamente. No lo agregues de golpe porque de lo contrario vas a quemar estas claras y se van a coagular de inmediato. Por eso es lento, con adición de aire. Me apoyo ahora y sigo por este lado. Si tienes una de estas batidoras estables, batidora fija,
va a ser mil veces más sencillo. Pero si no la tienes, con esta te funciona perfecto. Terminaremos de agregar el almíbar lentamente, como lo hemos hecho todo el rato. Si te ensucia, si se cae un poquitito de merengue, no importa. Lo único importante es que no te vayas a quemar con el almíbar. Por eso es mejor dejarlo un segundito ahí, que pierda algo de temperatura, pero solo un poco. Agregamos lo que nos queda. Mira qué lindo este ejercicio. Esto es precioso. Vas sintiendo el aroma, vas viendo el color a vino tinto que va tomando, ese color culposo, maravilloso, que uno nunca olvida cuando prueba este postre. Hemos agregado la totalidad del almíbar. Vamos a batir esta preparación hasta que toquen las paredes del bowl y estén a temperatura ambiente. Si yo lo dejo de batir ahora, va a haber condensación de agua y se va a desfasar. Va a quedar agua abajo y las claras arriba. Por ende, debes batir para poder bajar la temperatura. Hay gente que esto lo coloca en un baño María frío. Te sugiero que no. Dale su tiempo. Lo mejor es que vayamos agregando e incorporando aire a través del ejercicio del batido mientras esto se va enfriando. Vamos a obtener como resultado un merengue brillante, sabroso, tremendamente esponjoso en boca y estable, muy estable, y eso es fundamental para nuestro turrón. Mira, una vez que hemos agregado el almíbar, lo hemos batido aproximadamente 8 a 10 minutos a velocidad alta para poder terminar y bajar la temperatura. Vamos a sacar las aspas despacito, con mucho cuidado. Vamos a dejarlas por acá. Y mira, ya está listo nuestro merengue. Mira el color. ¿Ves el brillo? Fíjate lo estable que está. Pruébalo. Esponjoso, delicioso. Está increíble. Vas a sentir lo que estás haciendo. Si quisiéramos hacer solamente el turrón, ya está listo. Esto es un turrón de vino tinto. Un merengue estable, muy duro, muy consistente, que realmente va a ser un dulce que va a explotar en tu boca. Pero lo que vamos a hacer es levantarlo en términos de sabor y montaje con unas maravillosas frutillas al vino tinto que te enseño a hacer en este momento. Mira, acá tengo un vaso grande, que son aproximadamente 2 tazas de vino tinto. Las voy a colocar en mi ollita y al mismo tiempo voy a colocar 3 cascaritas de naranja fresca sin la parte blanca. No ocupes limón porque te va a quedar demasiado amargo. Ocupa cascaritas de naranja para esto mejor. Una corteza generosa de canela y aproximadamente 1/2 taza de azúcar, que son 100 gramos. Con la ayuda de una cucharita, revuelve esto para diluir el azúcar. Y en este momento vamos a agregar frutillas que están lavadas y están sin su parte verde. Si no tienes frutillas, ocupa arándano, frambuesas, moras, cualquiera de estos frutos rojos. ¿Puedo ocupar una mezcla de ellos? Por supuesto, olvídate cómo te va a quedar. No las piques, déjalas enteritas. Vamos a tomar temperatura acá. Una vez que logremos el hervor, te veo y te sigo contando cómo seguimos. Hirvieron mis frutillas y han pasado aproximadamente 3 minutos de ese hervor. Haz este ejercicio. Acércate y siente esto. Vas a sentir un aroma más bien dulce. Si al oler sientes que hay una presencia muy marcada de alcohol, es porque todavía falta hervor. A mayor evaporación, ¿cierto? Más rápido se evapora también el alcohol. Entonces aquí hago este ejercicio y siento que ya hay un aroma dulce. No huele a alcohol mi preparación. Estoy listo. 3 a 5 minutos después de que hierve, este caldo maravilloso de vino tinto, frutilla, naranja y canela está en su punto. Lo que vamos a hacer ahora es espesar un poquitito con maicena. Acá tengo una cucharadita de maicena y voy a agregar aproximadamente 3 cucharadas de agua fría. La revuelvo un poquitito. Vamos agregándola, ¿cierto? Diluida en frío.
a esta preparación y la preparación pasa de un estado totalmente líquido a un estado un poquitito más denso. Y esto ya tomó punto de salsa y de almíbar gracias a un toque muy leve de maicena. Yo te sugiero que esto no lo comas hirviendo porque de lo contrario no vas a sentir en boca lo agradable que es comerlo a temperatura ambiente o frío si es que lo comes en verano. Para apresurar un poquitito el proceso de enfriado, yo te sugiero que pongas un recipiente con agua y hielo y coloques la ollita ahí y moviéndola, ¿cierto?, vayas disminuyendo la temperatura hasta dejarlos a temperatura ambiente. Mientras haces este ejercicio y tus comensales están en la mesa, ten listos los recipientes en los que tú lo vas a servir. Te sugiero, por lo vistoso que es este postre, que sea una vajilla bonita, la que tú tengas en la casa, pero sí o sí que sea transparente. Puede ser un vaso pequeño, una copa o estas muy lindos que yo encontré acá en mi casa. Tengo solo dos, así que los vamos a utilizar. Vamos entonces ahora, con mucho cuidado, con la ayuda de este cucharón, a tomar, ¿cierto?, parte de estas frutillas con vino tinto y las vamos a ir poniendo acá al fondo. Sea generoso con las frutillas, que la gente las sienta. Ahí, enteritas, sin picar. Recuerda, el fruto rojo que tengas. Y si me sale la naranja y la canela adentro, colóquela. Si la comida artesanal hecha en casa con tus manos tiene todas esas cosas que según muchos son cosas que se pasan. No, eso es la perfección de lo artesanal. Que te salga una varita de canela mientras comes, ¡wow! ¡Qué rico! Hoy día nos pasa que muchas veces encontramos que la pastelería es muy bonita, pero que no tiene sabor a nada. Y eso es un pecado en la comida, porque la comida, lo más importante, es que sea rica. Está bien, entra por la vista, pero la explosión de sabor la tienes en la boca. Vamos a sacar esto acá para que no se me vaya a caer. Y ahora voy a colocar el merengue encima. Voy a trabajar con dos cucharitas y de manera muy errática voy a dejar caer unos copitos de este merengue con vino tinto encima. Voy a colocar aproximadamente 3 copos por cada vasito. Ahí ya voy con 2 y uno más al centro que le va a dar más altura a mi preparación. Mira, ahí voy con el tercero. Vamos a hacer lo mismo en el otro. Y vamos a colocar uno ahí, otro al ladito. No te preocupes, te insisto, por la perfección. Esto ya es perfecto con sus formas anómalas, porque nunca vas a tener uno exactamente igual al otro. Mira, no te me vayas para el lado, mantente ahí. Ahora vamos a colocar un poquitito de este coco rallado encima, que es coco picado más bien que coco rallado. Esto es delicioso, hoy día lo encuentras en cualquier parte. Si tienes nueces, ocupa nueces. Si tienes unos trocitos de maní o almendras, dale. Mira ahora, un poquito de canela en polvo encima. Mira, Dani, cómo cae. Mira qué cosa más hermosa, mira. Mira. Ah, si quieres esto, hazlo en la mesa, frente a tus comensales. Mira qué cosa más linda, si esto es como mágico, mira. Esto me encanta. Y ahora, en este momento, voy a coronar con un poquitito de menta fresca, que antes la gente creía que esto era un elemento decorativo. Y no, hoy día la gente se las come porque le encantan. Mira, por favor, esto. Mira. Mira. Mira este postre increíble. Este es un turrón de vino tinto con frutillas en almíbar de vino tinto, con canela, con naranja, con coco, con menta. Esto es delicioso. Y este es uno de los postres que les gusta a todo el mundo. Sienta a tus hijos, siéntate tú y sienta a tu papá. Y vas a ver como 3 generaciones van a disfrutar por igual este postre increíble. Esto es un postre humilde, honesto, pero que hoy día es concebido como alta gastronomía si tú lo sirves así de bonito. Acércate a esto hermoso que tienen los postres. La cocina tiene todas estas formas. Haz una ensalada, haz un asadito y de postre sirve esto. Vas a ver que no van a poder creer que lo hiciste tú. Soy Álvaro Barrientos Montero, este es nuestro canal de YouTube. Me encanta hacer pastelería y estas cosas tan sencillas para ustedes porque sé
que con los ingredientes que tienes en tu casa lo vas a poder hacer. Te pido un favor, dan un like, ojalá algún comentario, cuéntale a más personas lo que estamos haciendo porque tenemos una meta. Queremos llegar a los 100.000 suscriptores a fin de año y sé que con tu ayuda lo vamos a lograr. ¡Mua! Un beso muy grande, gracias por todo, los quiero mucho y disfruten este turrón. Chao.